that good? That's perfect. We set up cameras in all of the rooms. Every single room's got a camera. So basically, if it's happening, we're gonna see it. This is gonna be great. I love whipped cream on my pizza. I'd like to report an emergency. There's a demon in my house. They hung up on me. Grabaron en 2012, así que solamente un año tomó para el éxito de la película. ¿Se lo esperaban? Nadie se lo esperaba. No, nadie. Fue nadie. Una sorpresa. ¿Y cómo, por qué creen que funcionó y que de repente Paramount picked it up el y destino, ahora...? Es el destino. El destino. Porque son unos ingredientes, lo que yo le digo a todo el mundo, son unos ingredientes que individualmente no se supone que mezclen, pero cuando se juntaron se creó este... Este sancocho bien rico que todo el mundo puede disfrutar. No, yo creo que es la mezcla entre los directores, el guión, la idea, la visión del productor, de Hernán y nosotros. O sea, fue lo que hizo la magia, ¿no? Y que se ve en pantalla. Pero como actores, cuando ustedes llegan a una audición y les dicen, bueno, esta película trata sobre unos roommates que de repente se enteran de que la casa supuestamente está embrujada. Uh-huh. Y llega una chica sexy y los ayuda con el proyecto. Sí, sí, no hay expectativa. Como no, que uno no piensa, wow, este libreto está increíble. Por lo menos en mi caso, yo llegué a última hora. O sea, que yo no tuve la oportunidad de leer sobre el proyecto. A mí me llamaron un viernes, audicioné un sábado, me dieron el papel el mismo sábado. Leí el libreto por primera vez con todo el mundo el domingo. El lunes fue día libre y el martes grabamos por 3 semanas y media. Oh, so, wow. En ese caso, yo no tuve esa oportunidad, pero yo no sabía qué esperarme. Literalmente, yo no sabía qué esperarme. Yo creo mi personaje igual, yo cuando leí era totalmente diferente. ¿Ah, sí? Sí, mi personaje era súper americana. Se llamaba Denise o algo así, sí, ¿verdad? Denise. Se llamaba Denise. Sí, y era una, le encantaba hacer film, le gustaba hacer películas y se iba a ser amiga de ellos y ahí empezaba la aventura. Y cambió completamente. Porque tan pronto llegó Fernanda. Pero cambió por ti. Sí. Pues cambió a Fernanda y luego se hizo el personaje latina y la verdad es que cambiaba el día en el set. Wake up, not you. Stay asleep. Serge, why don't you tell Fernanda about the ghost you saw? I love ghosts. Like, you mean, what? I'm serious. I think you should join our team, you know? We're shooting a documentary. Who is shooting a documentary? Me and Sergio, right? Yeah, we're working on a movie and we would just appreciate your insight. I'm in. De eso yo hasta tenía un poco de miedo al ver el resultado final porque decía, ay, no sé, como que improvisé mucho. Y eso le da miedo a un actor, ¿no? Porque dejas, no tienes control de todo, pero está padre. Aprendí a confiar en mi director 100% porque hicieron un excelente trabajo. Y ayuda cuando tienen dos actores también que saben Increíble. Improvisar, claro. Eso es súper importante. Nunca me había tocado estar en el set con tantos actores que vienen de los Groundlings, de ese entrenamiento, de sketches, stand-up comedy. Y fue increíble, porque realmente como actriz te mantiene como despierta todo el tiempo. ¡Uf! Me está tirando una doble sentido. ¡Bum! ¡Bum! Y estás todo el tiempo, lo cual no estás acostumbrado en otro tipo de guión, ¿no? El libreto está muy cómico, o sea, por lo menos la película en general. Pero cuéntenos alguna anécdota que haya pasado sumamente cómica tras cámaras, que no vimos en la película, que de seguro tiene que ver con ustedes dos. Pues yo creo que lo que nosotros siempre pensamos es que la última escena que nosotros grabamos de Last Final Scene fue súper larga. Nosotros grabamos eso a las 4 como 5 días, de la mañana. Sí, y donde estábamos grabando, o sea, tuvimos que cerrar todas las puertas, hacía un calor y estábamos todos sudando. Y no podíamos dormir. Y Tony acababa de haber hecho... Ustedes estaban viviendo en la casa como quien dice. Casi. Yo iba a casa, me bañaba, descansaba un ratito y regresaba. Boom. Pero Tony había corrido un maratón esa noche. Tony Caballero, que sale, que también está en la película. Y él estaba súper cansado y así mismo lo siguió y a fuerza de, yo no quiero dar el sponsor, pero se tomó Monster Energy Drinks, estuvo a fuerza de eso y grabamos esa escena, que fue bien difícil. Y tampoco sabíamos cómo iba a salir y salió, pues obviamente, ya tú sabes. Sí. El que le vio la película va a saber que esa escena al final pues se vuelve un poquito loca. We're Ghost Team 1. Ghost Team 1, because apparently there's more than one. No, because Ghost Team is stupid, okay? We're Ghost Team 1.